De acuerdo con el último censo del DANE para determinar la población invidente del país, se reportaron más de 1.100.000 habitantes con discapacidad en la visión, es decir, el 2.8% del total de los colombianos. Esta cifra llevó a un grupo de estudiantes a crear un dispositivo para usar el computador con el sistema Braille. El tener un amigo invidente llevó a David Reigosa a meterse en el mundo de aquellas personas. Lo hizo hasta tal punto que desarrolló un dispositivo que permite el acceso a los archivos PDF y TXT contenidos en los computadores. De esta manera, facilita la lectura mediante la integración del sistema Braille. Busca todos los archivos del computador, los alista en un menú y le muestra título por título. Cuando la persona encuentra el título deseado, lo selecciona y le ofrece el contenido del archivo. Cuando la persona ya tiene el contenido del archivo, puede navegar en el interior del documento de dos formas. Este sistema es innovador y aunque en el mundo existen algunos con características similares, este desde lo económico y funcional está hecho por y para colombianos. El dispositivo más parecido tiene un muy alto elevado costo y aparte de eso es un dispositivo innovador el cual va a permitir a bajo costo colaborar a muchas personas en Colombia. En el país, más de 1.000.000 de invidentes pueden acceder a esta herramienta, lo que les permite una mejor calidad de vida y acceso a la educación.